Ilia Topuria es campeón de UFC y esto no es coincidencia. Literalmente lleva años diciendo esto. Estos comentarios no solo vinieron del Fight Week de UFC 298, prediciendo que no solo le iba a quitar el cinturón a Volkanovski y ser el primer hombre en derrotarlo, pero también que lo iba a finalizar. Aquí les quiero mostrar un clip con mi entrevista con Ilia Topuria hace 3 años atrás en el 2021, mucho antes de que fuera contendiente al título, antes de que peleara contra Ryan Hall. Miren lo que dijo Ilia Topuria, exactamente lo que vimos en UFC 298. Día por día, ahora mismo recibo una llamada, me dicen que Ryan Hall se ha lesionado y tengo que pelear con Volkanovski. Y desde mi humildad, no creo que me vaya a aguantar a los puntos. Es lo que pienso y no pienso decir nada de para agradarle a los demás. Es lo que pienso y voy a respetar siempre mi pensamiento. Yo pienso y sé que soy el mejor del mundo. Solo es cuestión de tiempo para demostrarlo y para que todos los demás también lo sepan y todo el mundo lo sepa. Y lo que te digo, si este sábado que viene, 10 de julio, me ponen a Volkanovski, lo mandaría a dormir. Como lo pueden ver, Ilia Topuria se ha sentido el mejor del mundo en las 145 libras por mucho tiempo y claramente lo comprobó. Se lo lleva diciendo al público, me lo dijo a mí mismo, y aunque era difícil de creer porque obviamente Volkanovski, uno de los más grandes de todos los tiempos, Ilia Topuria cumplió su promesa este sábado en UFC 298. La verdad que la trayectoria de Ilia Topuria, de este español georgiano, ha sido increíble lo que ha hecho. No solo sigue invicto y ahora es campeón de UFC, pero se ha convertido en una de las estrellas más grandes de este deporte en muy poco tiempo. Veremos qué es lo que le sigue ahora a su carrera con tan solo 27 años de edad y campeón de UFC. Sin duda, tiene un futuro muy, muy brillante por delante. Déjenme saber en los comentarios qué pensaron acerca de estas predicciones de Ilia y si ustedes lo dudaron o no en el transcurso de esta trayectoria. Muy normal que sí, obviamente, Volkanovski, uno de los más grandes de todos los tiempos, pero déjenme saber en los comentarios. Como siempre, un like al video y si quieren más contenido sobre las artes marciales mixtas en español, suscríbanse, Hablemos MMA. Muchas gracias.